Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volverlos a ver. Mi nombre es Gonzalo Hernández y yo voy a ser su bartender de hoy. Como les acabo de comentar, soy bartender, soy mixólogo, enólogo, barista, entre otras cosas. Me dedico a esto desde hace más de 15, 17 años. Doy clases aquí en la Academia Las Margaritas desde hace bastantes años y aparte tengo una empresa que se dedica a dar asesorías a bares, restaurantes, dentro de lo cual hacemos menús, entrenamos personal. También una empresa de barras móviles, en la cual piden cócteles, mocktails, shots, entre otras cosas, para diferentes eventos o capacitaciones, bodas, cumpleaños o diferentes tipos de empresas. Entonces, hoy van a estar conmigo aquí acompañándome a preparar unas diferentes variedades de cócteles, que es parte de lo que damos en nuestro curso avanzado de mixología. Bueno, aquí empezamos con una variación que es parte de lo que estamos dando en el curso aquí de la Academia del Curso Avanzado. Aprovechamos las técnicas de espumas, que son a base de sifón, y también aprovechamos la técnica de sodas, que también son a base de sifón. Los dos sifones son totalmente diferentes y las dos cargas que utilizo o lo que utilizo son diferentes. El primero que hicimos fue una variación de como que si fuera un tiramisú. Solo que el toque que le dimos bien radical fue que lo hicimos con una espuma. ¿A qué me refiero con una espuma? Que es similar a una crema batida de algo que todos consumimos aquí en Guatemala o lo miramos casi en cada esquina en las nochecitas cuando hay frío, el típico arroz en leche. Lo preparamos en un sifón. Está el sifón para hacer cremas o el que conocemos como cremas batidas, que lo que varía para el uso del sifón es con lo que la proteína que nosotros usamos en sí, que puede ser claras de huevo, puede ser agar-agar, gelatina sin sabor, puede ser crema láctea incluso. Entonces, parte de lo que nos ayuda a darle la textura que nosotros necesitamos. Los ingredientes nosotros, todo lógicamente va medido, es en un sifón que son de inox o de acero inoxidable, ¿verdad? Y se les agrega unas cargas de óxido nitroso, las cuales sirven para enfriar y cambiar la textura del producto que nosotros estamos haciendo. En el sifón hicimos unas preparaciones previas, tuvo que pasar por lo menos 24 horas para tenerlo listo en la refri, con unas cargas de NO2, lo cual nos ayudó a dar la textura que nosotros decidimos y con unas proteínas, ¿verdad? Esto viene desde hace varias décadas atrás. El creador, el inventor de todo eso, el padre de esto, se podría decir que parte de la cocina o coctelería molecular es Fernán Adrián, un chef muy famoso, el cual él utiliza en muchos de sus platillos, que nosotros también lo abarcamos en la coctelería. También se usa en cocina como en coctelería. Entonces, esta es parte de la variación o de lo diferente que estamos agregando a un cóctel que, aunque sea conocido, pero también le agregamos como nuestro toque como chapín o el saborcito ahí bien rico, que fue arroz en leche. Lógicamente a este rico y delicioso cóctel lo que le agregamos fue licor de café, amaretto, Baileys y todo junto lo mezclamos y de ahí lo cocteleamos bien rico y por último le agregamos una espuma, que es lo que tenemos encima. Si se dan cuenta, en cada cóctel hicimos una técnica diferente, ¿verdad? La primera que hicimos en este cóctel se llama throttling, o en español estanciado. ¿Por qué y cómo se hace esta técnica? Yo agrego todos los ingredientes a la coctelera, lógicamente quito el punto de dilución y lo que hago es pasar el líquido de un lado al otro vaso. ¿Por qué? Porque lo que hago es airear los licores. Al airear los licores expresa más aroma y cambia las notas o se oxigena el alcohol. Cambia, entonces se vuelve más sedoso, ¿verdad? Por eso lo hicimos, porque para nosotros era más como una versión de un postre y queríamos que el cóctel fuera más sedoso. Lo hicimos de esta forma, no lo hicimos cocteleado, para que cambiara un poco y cambia el sabor en cuestión de textura, no solo con la técnica del sifón, sino también en sí con los licores que teníamos, ¿verdad? Entonces esa es una de las técnicas que igual aquí enseñamos, que es el estanciado, que enseñamos cómo se hace, cuándo se hace y por qué se hace. que fue parte que la aprovechamos, por eso cada cóctel que hicimos hoy lo hicimos con diferentes técnicas. Bueno, ¿por qué me gustan más los cócteles? Porque al final de acabo, como hoy, que vimos parte de la mixología, de todo lo que es la creación, es la invención. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que el límite está acá. Y cada quien es un universo, es un mundo, como lo queramos ver, y es lo que podemos crear. Muchas veces los cócteles nos traen memorias, recuerdos de pequeños, que pongámosle, yo me gusta un cóctel con mango y que si mi abuelita tenía un árbol de mango, o algo así, entonces me trae recuerdos, o un árbol de lima, no sé. Así cada gente es un mundo, me va a decir cardamomo. Y para crear cada producto hay diferentes procesos. Entonces no solo es venir, licuar, sino hay jarabes, hay espumas, hay sodas, y mezclarlo con otros ingredientes, todo eso cambia. Entonces al final crear y hacer un cóctel es experimentar. A pesar de que existen un montón, siempre sí se siguen creando. Yo tendré más de 80 cócteles creados de autoría y en algunos bares y así, los cuales algunos siguen, otros ya no. Pero eso es lo bonito, porque cada lugar, ya en Guatemala pasa eso de que cada lugar ya hace más su cóctel de autor o el cóctel insignia que lo representa. Y eso es parte de que decir, esto es mío, yo lo hice, yo lo creé. Y decir, mira, prueba esto, nunca lo has probado, o cosas así. Y enseñarle y siempre tener la bonita cultura de enseñarle a la gente a tomar un poco diferente, tomando en cuenta siempre que hay que tomar con responsabilidad, ¿verdad? Entonces, por eso es parte de que siempre he decidido y siempre he dicho, prefiero más un cóctel que un shot, en dado caso, o de vez en cuando también un mocktail, o que una cerveza, porque son texturas, sabores, es una experiencia, y creo que tiene mucho más historia, porque es la mezcla de diferentes ingredientes, desde cómo se sembró, cómo se hizo, cómo se creó, o el proceso del alcohol, del licor en sí, si lleva varios, de dónde viene la historia, quién lo... Es una infinidad que podría dar una clase solo eso de por sí, pero es parte de lo hermoso, porque así como todo, todo tiene historia y es lo bonito de aprender y de explicar de dónde viene y cómo es. Bueno, el segundo cóctel, siguiendo con variaciones, son más coctelería de autor. ¿A qué me refiero con coctelería de autor? Es conocer ingredientes, sabores y creaciones propias. Por eso dije que esta versión o este programa era un poco diferente, no era tan común, pero era para que aprendieran como diferentes procesos o técnicas. Es un cóctel que usamos un bourbon como destilado. Al decir un bourbon es un whisky norteamericano específicamente, en su mayoría se podría decir que es un whisky de Estados Unidos, que cambia en notas y en procesos. Usamos Cinzano o un vermut blanco, en este dado caso. Lo mezclamos con limón recién exprimido. Hicimos una reducción o un jarabe de moras. Este cóctel lo que hicimos fue coctelearlo para que nos diera los aportes de enfriamiento, en dado caso de este cóctel. Y aquí mismo, por último, lo que agregamos fue una espuma. Hicimos una espuma de vino o de uvas, se podría decir en sí. Hicimos una espuma de uvas con moras, ¿verdad? Esta espuma la hicimos con claras de huevo, que era la proteína que utilizamos, igual con las cargas, y para que cambiara un toque de limón y que nos diera el sabor. Ya que teníamos todo armado y creado, por último le agregamos unas gotas, 2 gotas de amargo angostura, que nos va a dar cierto amargor y diferencia. Y le agregamos un poco de ralladura de limón y lo decoramos con limón. Que como repito es un cóctel más de autor, es un poco más diferente. El Cinzano tiene otras notas, otro sabor, el Cinzano blanco, que lo conocemos así, que es un licor italiano. Entonces no es un cóctel normal o común, es algo muy diferente. Y es parte de lo que enseñamos en este curso de apreciar diferentes licores, diferentes procesos, diferentes técnicas y variamos un poco el paladar. Aquí ya nos salimos un poco de lo dulce y vamos conociendo más las variaciones que existen tanto en Sudamérica como en Europa. Esto sería como nuestro segundo cóctel, que es otra versión con otra variación de espuma. ¿Cómo educamos nosotros nuestro olfato y el paladar? Lógicamente, para esto es práctica, conocimiento y práctica. Y yo de la noche a la mañana no lo puedo educar. Si no he probado, no he gustado, son detalles o cosas que me voy conociendo, entre ingredientes, lo que es dulce, lo que es salado, umami, los sabores. Entonces, conforme voy definiendo el sabor, yo tengo una memoria. Entonces, tengo una memoria del gusto o tengo una memoria del olfato. Entonces, ya entiendo sabores nuevos y logro combinar sabores nuevos con sabores viejos. Igual hago con el olfato. Lógicamente, si yo no he probado algo nunca en mi vida o nunca lo había visto, para mí es nuevo. Puedo tener la textura o el sabor o la temperatura, pero va a ser un poco nuevo en cierto punto en el cual yo voy entendiendo el producto y ya sé cómo lo puedo clasificar, que es parte de lo que también miramos en el curso. Miramos una clase de sensorial, se podría decir. Cabal es una clase sensorial, en lo cual hasta con los ojos vendados prueban algunos ingredientes y ellos dicen esto es, pero ese es otro detalle, muchas cosas entran por los ojos. Al verlos ya saben ellos qué es cuando lo prueban, pero si les tapamos los ojos y lo prueban, es un poco diferente. Esos ejercicios lo pueden hacer en su casa, taparse los ojos y que les den de probar y poco a poco van desarrollando cada vez más su paladar y su olfato. Este es uno de los ejercicios que también utilizamos acá, lo pueden aplicar en casa, es bien bonito, es bien alegre. Y se pueden dar dando cuenta de cómo tienen el paladar, cómo tienen el olfato. Lógicamente nosotros los bartenders como los chefs desarrollamos por estar probando, por estar degustando, procesos, técnicas. Todo esto hace que vayamos desarrollando esto. O sea, en mi caso yo ya llevo 17 años en esto, entonces mi olfato y mi paladar está un poco más desarrollado que normalmente. Pero es por lo mismo que tengo que estar probando, tengo que estar degustando sabores nuevos, cosas nuevas, creaciones de mis mismos alumnos. Eso es lo que me ayuda a entender y a saber caminar. Y esa es una forma que nos puede ayudar a probar o degustar cosas totalmente diferentes y ir desarrollando más el paladar, la lengua en sí y el olfato. Una vez me preguntaron cuál fue tu peor o tu mejor cóctel. Creo que no hay una variación de decir cuál es el mejor o peor. Creo que un cóctel mal hecho se basa más en la técnica. Si no sabemos hacer la técnica, pongámosle un clásico mojito, no lo sabemos hacer. Por muy clásico y por mucho que lo miremos en un video y no sabemos, atendemos la técnica, no lo podemos hacer bien. Entonces no es cuál es el peor o el mejor, sino es de primero aprender a hacer los procesos y las técnicas, los ingredientes, los licores correspondientes, pero también tenemos que ver que yo puedo hacer un buen cóctel bien preparado y todo, pero el paladar del cliente. Si el paladar de nuestro comensal o cliente no es el correcto, que pongámosle yo le ofrezco, para mí el cóctel más rico que hay o que yo más tomo es un Negroni, Campari, Ginebra, Vermut Rosso, pero mucha gente lo prueba y no le gusta. Entonces eso varía demasiado por el paladar de cada quien. Habrá como a muchos allá en su casa de que dirían, yo no quiero volver a tomar, no quiero volver a probar tequila porque me puse, no sé, una borrachera o tengo una mala experiencia. Entonces eso es lo que hace o influye si un cóctel para mucha gente está bien o está mal. A veces no es que el bartender lo prepare mal, aclaro. Para eso se estudia, para eso se lee, para eso se avanza, porque si no todo el mundo fuera bartender. Sino es aprender bien las técnicas, procesos, notas, sabores, balances, definir cómo está la lengua, entre otros detalles. Y de ahí poco a poco es como uno va aprendiendo y va desarrollando, tanto su olfato como el paladar y por supuesto el conocimiento para poder preparar. Y el tercer cóctel, que ya lo tenemos un poco diluido aquí, pero nos lo estamos tomando, es un cóctel con té de flores. Infusionamos el té de flores por 2 horas en proporciones que quedaran bastante densa y de ahí lo que hicimos fue agregarle ralladura de toronja, de naranja, de limón amarillo y limón verde. Lo maceramos un poco y lo dejamos infusionando también por un tiempo. Todo es una infusión en frío. Lo que hacemos, entonces ya tenemos el té. A este té o a este cóctel lo que le agregamos de diferente fue un licor base que fue ginebra. Le agregamos ginebra. Ya que le agregamos ahí la ginebra, lo extra o lo diferente a los otros cócteles es que también hicimos una soda. Existe el sifón de soda. A diferencia del sifón de crema, con este lo que yo creo es una soda, no una crema en sí. Aquí hicimos una soda de mandarina con jengibre y un toque de limón. Esta soda lleva una carga de CO2 que es muy diferente a la otra. Y el sifón también el mecanismo varía un poco. No, me han preguntado, mira Gonzalo o mira Chalo, ¿se pueden usar el mismo sifón para hacer las dos cosas? No. Porque el tipo de sello hermético y las cargas que yo utilizo son muy diferentes para crear una con otra. Entonces le agregamos un tap. ¿A qué decimos al referirnos o al decir un tap? Que es un poco. Cuando nosotros creamos sodas artesanales no podemos agregar demasiado porque si no es muy invasivo y se pierde todo el sabor. Entonces le agregamos un poco, un tap, para que le dé las notas del sabor y lo burbujeante o lo espumante de la soda. Y por último, agregamos una espuma un poco diferente. Esta espuma llevaba las ralladuras de las mencionadas antes, naranja, toronja, limón. Llevaba Campari. Campari es un licor también hecho a base de diferentes hierbas y cáscaras, es un bien amargo. Y entonces lo mezclamos todo. Y al mezclarlo todo, como les decía, con el té de flores, entonces nos da un tono diferente. El efecto o la reacción que nos da, porque le pusimos unas gotas de limón, es que por el limón el grado de acidez nos da una acción química, que por eso nos cambió de un color morado o nos cambió cuando estábamos en el mixing glass. Este lo hicimos removido o que se conoce como el mixing glass. Cuando lo hicimos así fue otra técnica y nos da otra textura también. Todo eso depende de los licores, de las mezclas, de lo que utilice para poderlo hacer. Entonces al hacerlo así nos cambió. Y lógicamente lo terminamos decorando con una florecita que era parte de. Este tiene dos técnicas que es parte de lo que enseñamos en este curso nuevo o avanzado, que ellos van aprendiendo y van conociendo más licores, más diferentes procesos o tipos para poder crear y completamente cambiando su paladar. Me estaban preguntando si el vaso, la cristalería influye. Muchas veces influye, no influye. En general la medida estándar de todos los cócteles en sí es 11,5. Entonces, si es largo, es alto, es chiquito, es copa, la base es 11,5. Lo que varía es depende del tipo de alcohol o el tipo de cóctel. Hay cócteles que solo son licor más licor más licor. Lógicamente eso va a influir, pero en su mayoría por textura o por visualmente. Pero si me dicen, mira, ¿qué es mejor? ¿Tomar en un vaso alto o tomar en un vaso corto o tomar en una copa? ¿Estoy tomando más? No. Es más el tipo o la variación del cóctel que yo estoy tomando conforme los sabores y los grados alcohólicos que tiene. En general la bebida a nivel mundial estándar, como comento, es 11,5, ya sea de gin, de vodka, de tequila, etc. Eso es como lo general. Lo que cambia son los aditivos, como le conocen, que ya pueden ser jugos, sodas, en otros detalles, o licores de mezcla. Eso es lo que hace que cambie, ¿verdad? La preparación, etc. En este caso pusimos una espuma que lleva alcohol, ¿verdad? Cuesta un poco más hacerlas por el contenido alcohólico, pero también lleva alcohol. Entonces son procesos y técnicas. Pero la cristalería, por eso ahora miramos que se monta en un vaso, no se monta en un vaso, se monta en un zapato, se monta en una lata. Es parte de lo que ha venido a crear ahora la coctelería o la mixología, como le queramos llamar, de que tenemos la libertad de montar, armar o presentar nuestro cóctel o bebida en donde nosotros queramos, siempre y cuando sea la ilusión, como repetí antes, el límite lo tenemos acá. Entonces ya es cuestión de sabores, pero como todo entra por los ojos, entonces también tenemos que ver cómo lo presentamos de una forma diferente. Bueno, refiriéndonos a los tres cócteles, como estábamos comentando, hicimos uno estanciado, uno cocteleado y uno removido, o stir, como también se le dice. Son diferentes técnicas que vamos aprendiendo en este curso, en lo cual Cada técnica una idea, otro le agrega más ilusión, otro le agrega más sabor, diferentes puntos. Cada técnica lo que nos ayuda es a aprender, es parte de lo que enseñamos. También enseñamos como escarchas, aires, tierras, pinturas, bitters, entre otras cosas. Es muy bonito el curso, es muy variado, es un curso más avanzado. Y me preguntaban, mira Gonzalo, que es de lo más sencillo, se lo enseño desde el primer curso, es ¿por qué le agregan siempre hielo? No sé si se dan cuenta, pero lo primero que hacemos es agregar el hielo, porque mi bebida puede estar fría, pero si la temperatura de mi vaso, de mi copa no está fría, me la baja y me la cambia. Y a veces como los cócteles o los mocktails son fríos, necesito que vayan fríos completamente. Entonces cuando hacemos esto es que primero enfriamos, removemos, hacemos nuestra preparación del cóctel, retiramos, por eso me movía siempre por un lado, lo que hacemos es retirar el agua o el exceso de dilución de agua, porque tampoco queremos aquello que nosotros decimos el cóctel está aguado o se aguadó el cóctel, porque cuando el hielo es agua, entonces al diluirse y le agregamos la preparación, a veces ya no tiene las notas o el sabor que yo necesito, pero sí la temperatura. Entonces por eso enfriamos, retiramos después el agua, y cuando terminamos la preparación servimos, pero cabal antes de servir es cuando retiramos. Por eso siempre le agregamos siempre hielo, ya sea a la coctelera, al mixing glass, a los vasos, a las copas, para que no lo enfríe. Hay algunos que no llevan hielo, hay unos que se quedan con el hielo en sí, pero siempre es importante el hielo, y tomando en cuenta eso, el hielo, a mayor cantidad de hielo, menos dilución. Un hielo más cristalino es un hielo más puro. ¿Qué significa esto? Que es un hielo que aguanta bastante más tiempo. También miramos eso, hacer esferas, cubos de hielo, entre otros detalles. Que bien dicen que el hielo es el alma del cóctel, es la esencia del cóctel en sí. Bueno, según estábamos platicando, me preguntaron qué son los 10 mandamientos. Para nosotros, el decálogo del barman es como los 10 mandamientos, dentro de los cuales está: nunca des un cóctel sin una sonrisa, no des al cliente lo que no te gustaría que te den a ti, no juegues con los números, las matemáticas, siempre la fantasía y todo eso es para crear un cóctel. Son partes o detalles que tenemos que nosotros le decimos como de nuestra Biblia, los 10 mandamientos, los cuales debemos de cumplir, como ser discreto, ser puntual, ser honrado, ser honesto, entre otros detalles. Esto es parte que un bartender se va creando o forjando, ya que en la barra es uno de los lugares donde se puede hacer muchas averías, pero lo cual dentro de lo que cabe para un buen barman, un buen mixólogo, un buen barback, no es lo correcto, ¿verdad? Entonces por eso nosotros tenemos esto que le decimos como los 10 mandamientos, que quien lo creó, quien lo inventó, fue un barman argentino, que allá por los años 50, conocido como Policastro Pichín, un magnífico barman, un poco atrás en aquellas décadas, que nos creó esto. Y hasta la fecha, ¿cuántos años acá ya en los que estamos? Ya estamos en 2023, entonces estamos viendo de cómo vamos con todo esto y seguimos haciendo lo mismo en el sentido del decálogo, únicamente procesos, técnicas, entre otros detalles. Va cambiando, ¿verdad? Como todo va evolucionando. Entonces, por eso, sí, siempre he dicho, aunque de un trago o un cóctel, una sonrisa. Salud.